Continuamos con más noticias. El tema nuclear con Irán no avanza. Si bien representantes del país persa adelantan reuniones con la comunidad internacional, su mismo presidente aseguró que el enriquecimiento de uranio es algo que no han abandonado y que no piensan hacerlo por el momento. Mayor que antes de la conclusión del acuerdo internacional sobre el programa nuclear de 2015. Así aseguró el presidente iraní Hassan Rouhani, que es el enriquecimiento diario de uranio en su país. Como si esto no supusiera sal en la herida en medio de la crisis en la que está inmersa Irán, el jefe del régimen de Teherán, luego de su afirmación, dijo que trabaja diariamente para impedir una guerra. Por supuesto, es difícil, pero con todas esas dificultades hemos mostrado que ese diálogo con el mundo es posible. En esa dirección, el encargado de las relaciones exteriores del país persa adelanta reuniones con el encargado de la diplomacia de la Unión Europea para discutir el estado actual del acuerdo a punto de disolverse. Ellos discutieron los últimos desarrollos relacionados tanto con el Plan de Acción Integral Conjunto como con la situación en Medio Oriente. El alto representante Borrell subrayó el continuo interés de la Unión Europea por preservar el acuerdo nuclear y por poder contribuir a la reducción de la escala de tensiones en la región. Y para ello, continuarán estos contactos. Yendo en contra a los compromisos suscritos en Viena, Irán estaría produciendo uranio enriquecido a una tasa superior al umbral permitido del 3.67% y tampoco cumpliría con los 300 kilogramos límite de reservas de este. El 5 de enero pasado, Irán anunció que desconocería cualquier límite impuesto justo antes de que se desencadenaran las tensiones y los ataques recíprocos con Estados Unidos en suelo iraquí.